Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal fin de semana? Últimas horas, últimos días de mes de agosto, la vuelta al cole ya a la vuelta a la esquina. Vamos a echar un vistazo a las dos secciones de bazar que tenemos por parte de Aldi España. Dos secciones bastante interesantes. Recordad que os estoy dejando información con promociones en el canal MSWTV, donde pues en estas horas también tendréis de Planeta Agostini, que os dejaré entre la descripción ese canal, pues si os interesa. La saga Fast and Furious, que hay nueva colección y tenemos otras que ya hemos abierto. Pero vamos al grano, primera sección, sección de hogar. Hay bastantes productos interesantes en Aldi, a ver si algún día pone Aldi también la web para comprar. El carrito que es similar al de IKEA le vuelven a llevar. Las cestas organizadoras con asas, distintos modelos, pack de 4, tenemos de 3, de capacidad 6 litros, de 2 unidades de 12 litros. Y de una unidad de 1 litro en color blanco, en un verde y en un beige. A 4,99 la unidad, el pack o el set. La verdad que están muy bien las cestas organizadoras que lleva Aldi este fin de semana del 31 de agosto. Tablón de fotos con pinzas, rebajados un 11%. Nos incluye además 20 pinzas de madera. Hay distintos modelos de 55 por 75 centímetros, el pack de 2 de 25 por 55. Hay distintos colores, otro de 20 por 55 y una o dos unidades a 7,99 en distintos colores, como veis, en un negro, habrá un blanco, blanco y un natural, de la marca Home Creation. La verdad que este tablón de fotos tiene muy buena pinta. Marco de fotos, hay distintos modelos, pack de 1, de 4, de 6. Nos costaría, le tenemos la unidad de 42 por 32, uno marco de 30 por 40. Hay distintos modelos, distintas medidas, a 7,99 de la marca Home Creation. Pasamos a otro artículo de la primera sección de estos marcos de fotos, pues Aldi nos llevan espejos de 40 por 115 centímetros. Nos cuesta para usarse en pared o de pie 19,99. Le tenemos en color dorado, está en color plateado y en color negro. Así que si andas detrás, este espejo, unos 20 euros. Lo único que tenemos que ir a tienda, no podemos comprarlo en la web. Y de este espejo pasamos a otro artículo de este supermercado, marca Home Creation, pues nos vamos a las persianas. Persianas plisadas con baldosas, o con ventosas, no baldosas, perdonad. Encontramos distintos tamaños, de 55 por 130 centímetros, de 75 por 130, de 90 por 130, en un gris y en un blanco. A 12,99. Marca Home Creation, la unidad. De la persiana plisada con ventosa nos vamos a mesas auxiliares. Estas mesas auxiliares nos cuesta de carga máxima, son 5 kilos, de 60 por 40 por 30 centímetros. Hay dos modelos, como observáis, 19,99. ¿Cuál de los dos te gusta? Yo creo que me quedaría con la que tenemos para dejar, por ejemplo, unos libros. ¿Vosotros cuál os gusta más de las dos? Si os gusta alguna de estas. Arcón de almacenaje, carga máxima 110 kilos, 78 por 38 por 38 centímetros. Otros 20 euros, 19,99 en color beige y en color antracita. De este arcón de almacenaje pasamos a cajas de almacenaje con ruedas, son de polipropileno, de 80 por 40 por 17 centímetros, capacidad 32 litros, en color gris, antracita, gris y en turquesa, a 9,99. Otro artículo que nos vamos a encontrar son más cajas de almacenaje a 4,99 la unidad o el pack de 2. La unidad les tenemos una capacidad de 36 litros y el de 2 sería de 13 litros. A 4,99 la unidad o el pack de 2. Más artículos de esta primera sección, cestas para la ropa a 7,99. De poliéster, algodón y hierro, plegable para ahorrar espacio, 7,99. De esta cesta para la ropa pasamos a cajas de almacenamiento de poliéster, apilables y multiusos, a 9,99 la unidad o el pack de 2. 25 por 35 por 25 centímetros sería el pack de 2 y la unidad sería de 50 por 35 por 25 centímetros, son unos 10 euros. De estas cajas de almacenamiento pasamos a sábana encimera y fundas de almohada, 12,99 son de poliéster, la sábana encimera es de 230 por 270. Las fundas de almohada de 50 por 70, de secado rápido unos 13 euros, de la marca Novitese. De esta sábana pasamos a almohadas de la misma marca, 100% poliéster, funda extraíble con cremallera, relleno de espuma viscoelástica, 9,99.
de tamaño por 40 por 60 centímetros. Hay dos modelos distintos. Y de esta almohada pasamos a otro artículo que son sábanas bajeras, 95 algodón y 5 elastano, de 90 por 200 en un blanco y un gris a 8,99. De estas sábanas bajeras, pues otro artículo que nos vamos a encontrar, hay bastantes artículos, como veis, otra sábana de 95 algodón y de 5 elastano, 11,99, esta es más grande, de 160 por 200 centímetros, sería para cama doble, para, además tiene elásticos para ponerla mejor. Y luego tenemos estas sábanas bajeras de microfibra, 5,99 de 160 por 200 centímetros, pues en otros colores, en gris claro, en un gris oscuro, está disponible en un blanco, pero también en un azul. 5,99. La tenemos también de 90 a 100 por 200 centímetros, a 3,99, con elásticos, en mismos colores que la anterior, marca Novites. 3,99. De esta sábana pasamos a toallas, juegos de toallas, 6 unidades, 17,99, 100% algodón, incluye dos toallas de ducha de 70 por 140, dos de mano de 50% y toalla de invitados tendríamos de 30 por 50 centímetros en un beige, en un gris y en un turquesa. Marca Novites. De las toallas pasamos a báscula de baño rebajada un 10%, 8,99 y las incluidas y peso máximo hasta 180 kilos en negro, en acero, en blanco y en bambú. De la marca Ambiano de Aldi. De la báscula pasamos a accesorios para baño, son de polipropileno y de bambú. Hay distintos artículos, pues para guardar, por ejemplo, las brochas, para limpiar la mampara, tenemos jabonera a 2,99 lo que sería la unidad. Marca Home Creation. Las escobillas de baño 3 en 1 nos cuesta 11,99 de metal y bambú, escobilla medida 20 x 16 x 66,5 centímetros. Además es portarrollos para papel higiénico, soporte para toallitas húmedas y escobilla de baño. Inclusive además veis en la fotografía nos han puesto un móvil. 11,99 marca Home Creation. De este artículo vamos a muebles auxiliares que son de bambú, rebajados un 25% 14,99. Tiene estantería de 3 baldas, 78 x 37 centímetros, estantería ricohena de 77 x 23 x 23 y la cesta para la colada. La cesta para la colada sería de 60,5 x 40 x 30 y 5,5 centímetros. Nos vamos a otro artículo. Como veis, la primera sección hay bastantes. De los muebles auxiliares de bambú, pues tenemos accesorios para el baño a 4,99. El pack de dos o la unidad de polipropileno y de bambú. Pack de dos cajas de almacenaje de 20 x 14 x 10 centímetros. Luego tenemos una grande también de 27,5 x 19,5 x 13,5 y luego lo que es la escobilla de baño. Escobilla de baño 4,99. De estos accesorios de baño pasamos a otro artículo que son pijamas de la S a la XL 100% algodón. 9,99 ya como veis el pantalón manga larga, aunque la camiseta sigue siendo de manga corta. Recordad que el viernes Lidl ha llevado artículos relacionados con la cama, con el hogar, con los peques, moda y descanso. Tope y cuña para puertas. ¿Cuánto nos cuesta? 2,99. Son de acero inoxidable, el pack de 1 o 2 unidades. Tope bajo de 1,27, tope alto de 1,5, nos cuesta pues unos 3 euros. Pack de dos cuñas, tenemos de 5 centímetros y de estos topes de cuñas tenemos zapatillas de rizo a 5,99, lo que sería el par del 37 al 44. Más artículos y vamos ahora a la segunda sección de las zapatillas de rizo, pues nos vamos a encontrar perchas antideslizantes. Perchas antideslizantes rebajadas un 20%, pack de 10 o de 12 unidades a 3,99. De las perchas antideslizantes, pues otro artículo que nos vamos a encontrar. De estas perchas, la lámpara táctil recargable. Esta lámpara nos cuesta 9,99, regulable en tres posiciones. Tenemos de 26 centímetros, 45 encimera de una botella. Pues, la batería es de 3000 mAh, unos 10 euros.
Segunda sección, hemos visto que la primera era bastante amplia, la segunda pues está relacionado con homenaje y como os he comentado al principio, el carrito multiusos lo vuelven a traer en color blanco y en color negro, unos 25 euros, 24,99 de acero. 71 por 37 por 44,5 centímetros, carga máxima por estante son 6 kilos, tiene 4 ruedas, tiene 2 frenos en blanco y en negro, con herramientas incluidas también, unos 25 euros. De la marca Home Creation. Ya no es la primera, no es la primera vez que le llevan, ya sabéis que ya la han llevado más veces. Sartenes de un diámetro de 24 centímetros, incluida para inducción, para lavavajillas y horno hasta 150 grados. 14,99 de aluminio fundido, con alta resistencia. De la marca Crofton, de un diámetro de 24 centímetros, como os he comentado. El wok de 20 centímetros, en negro y en beige, que además es apto para inducción, nos cuesta 9,99 euros. De este wok pasamos a el menaje de cocina mini de aluminio, 5,99. Tenemos pues cacerolas, sartenes de 20 centímetros, grill de 18 por 20, un wok de 18 centímetros y nos costaría 5,99 euros de la marca Crofton. Manteles individuales, el pack de 6 a tan solo 1,99. Fijaros qué precio, de 40 por 30 centímetros. De estos manteles individuales, la sartén de un diámetro de 28 centímetros, 17,99 hasta 180 grados y es apto para todo tipo de cocinas, también incluida las de inducción. De la sartén de 28 centímetros nos vamos a paños de cocina, son 100% algodón, 9,99, 50 por 70 y de 50 por 50 centímetros. Como veis, entran bastantes unidades en azul, en rojo, en lila y en color lima. De los paños de cocina, que el set nos cuesta pues unos 10 euros, pasamos a contenedores colgantes con soporte de ABS, 11,99, carga máxima son 8 kilos, incluye cinta adhesiva y cuesta pues unos 12 euros. Medidas os digo 30 por 19,5 por 11,5 centímetros. De estos contenedores colgantes nos vamos, si tenéis algunos de estos en comentarios viene bien vuestra aportación, si al ponerlos de este tipo luego si os cae o si realmente se mantiene. Hervidor de agua tostadora en color blanco y en color negro, disponible en distintos modelos, 14,99. La tostadora tiene 7 niveles de tostado, potencia 2200 vatios. Y el último artículo que vamos a ver de esta segunda sección, del hervidor o de la tostadora de la marca Ambiana, tenemos cajas plegables con asa. Son de polipropileno en color gris y verde, en un color azul, capacidad 32 litros, carga máxima 30 kilos y nos cuesta la unidad 9,99. Dos secciones de bazar. Recordad que dentro de la descripción os dejo más información, que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima.